Jorge eran una pareja bastante unida, se conocieron en los años 50, 60 y se carteaban durante un tiempo hasta que se vieron, supongo, porque ella era amiga de César, era el hermano de Jorge, y el amor prendió entre ellos, decidieron casarse y vivir aquí en Lima. Al inicio tuvieron un departamento en la plaza donde estaba la estatua de Pizarro, a un costado del Palacio de Gobierno, ahí tenían un departamento alquilado. Pero luego empezaron a buscar una casa, ellos querían una casa grande donde ella pudiera tener un estudio y él pudiera tener una biblioteca, y eligieron el Olivar, eligieron esta casa de Antelas Pilleva, donde se sentía muy cómodo, ¿no? Es una casa inmensa. Y bueno, ellos eran una pareja bastante especial, porque a pesar que no eran jóvenes, tenían una pasión, esas pasiones de gente joven, ¿no? Con celos, ella era bastante celosa con él. En las mañanas, el señor Jorge se levantaba a las 8 de la mañana, tomaba su desayuno, el señor Jorge iba a su biblioteca arriba, paraba, y la señora en su taller. Después le gustaba salir todas las noches a su reunión. Ella no faltaba. Ella le decía que invitaba muchas, todas las casas, todas las noches. Y después venía los sábados, venía de cita. Ella guiaba y a mí me guiaba. Mayormente venían los extranjeros. Compraba sus esculturas. Cada vez que venía extranjero, compra sus esculturas. Yo creo que Marina era una persona que vivió muchos momentos de gran felicidad en su vida en Lima, en su vida en San Isidro con Jorge, con su esposo. Ella no podía regresar a La Paz porque tenía el problema de... Ella tuvo una enfermedad al pulmón y que la altura le hacía daño. Entonces nunca fue a Bolivia otra vez, ¿no? En muchos años. Pero eso no era algo que la agobiara. Yo realmente la veía siempre con una vida bastante plena. No tuvieron hijos, ella nunca la escuché quejarse, digamos, o sentir esa carencia de tener hijos, porque decía que sus obras eran sus hijos, ¿no? Ella era una persona que vivía para y por su obra. Bueno, Marina siempre quiso que su obra quedara para todos los peruanos en general, ¿no? Era como el aporte que ella quería dejarle al Perú por haberla recibido tan bien y por haberla siempre acogido. Entonces se le ocurrió en el año 80, en los años 80, crear una fundación que llevara el nombre de ella, Marina Núñez del Prado y Jorge Falcón, porque la idea era dejar la biblioteca de Jorge también con una donación. Entonces juntaron a una serie de amigos muy cercanos. Ellos siempre tuvieron amigos entrañables con los cuales había una relación constante y les pidieron que por favor fueran miembros de esta fundación. Los amigos aceptaron y crearon esta fundación cuando ella todavía estaba viva. La idea era que cuando ella falleciera y falleciera Jorge Falcón, la casa fuera donada a todo Lima, ¿no? Eso fue lo que hicieron, y cuando ella muere, Jorge todavía queda vivo, él se dedica en realidad a la fundación, trata de hacer el museo, pero no le alcanzó mucho el tiempo. Entonces cuando él muere, la fundación Rosita Seminario de Birbeck es la persona que toma la posta y que es la presidenta, ¿no? Todas las demás personas también ayudaron, también estuvieron, pero en realidad quien le da el impulso es la Municipalidad de San Isidro, cuando firman un comodato, y sobre todo es la actual gestión del alcalde Manuel Velarde el que abre el museo, ¿no? Porque el anterior alcalde, el señor Meyer, había arreglado la casa, pero no la habían inaugurado. Entonces en el 2015 la casa se abre al público, y realmente es sorprendente porque yo creo que Marina, desde donde esté, estará contenta de ver a muchos niños, por ejemplo, que vienen, tenemos muchas cosas de niños, y a muchas personas que no conocían su obra, que no sabían quién era ella, ¿no? Eso es lo rico, ese descubrimiento que se ha hecho de ella y de todas sus esculturas. El
la época en que éramos estudiantes de arte en la Católica, íbamos a todas las exposiciones, a todas las inauguraciones, y era por un lado muy común ver a Marina llegar a esas exhibiciones y ver en realidad caminar, pues, una leyenda, ¿no?, del arte latinoamericano, muy, una mujer muy intensa, muy interesante y muy atractiva para el medio del arte, ¿no? Y luego ir a tener sus propias exposiciones y todo lo que ella contaba de su vida, de su formación, de su tiempo en Bolivia, de cómo recorrió el mundo, de cómo dijo ella de que se casaría solamente a partir de los 70 años, porque sus compañeras, pues, decían que cuando se casaban dejaban de hacer arte, ¿no? Entonces, parte de lo que ella decía era que el arte había que dedicarle un tiempo y cumplió su promesa. La imagen de Marina, ¿no?, en los años 70, que es cuando yo la conocí en Lima, representa, pues, a un grupo de mujeres, ¿no?, fuertes de aquellos años, ¿no? Así que, pues, están ahí a la vista, ¿no? Está Cristina Gálvez, está, en fin, una serie de artistas de esa generación tan potente y tan poderosa. En fin, todo el grupo de artistas que formaron, pues, esa generación, donde de pronto, ya en ese momento, en ese particular entorno, la mujer tiene una presencia muy, muy, muy fuerte, muy poderosa. Y era un ejemplo realmente, ¿no?, de cómo se era, y cómo se podía ser y cómo se vivía la feminidad en aquel entonces, ¿no? No estoy diciendo que eso sea, eso erradique todo el problema del feminista profundo, que es un tema que requiere de todo otro tratamiento, ¿no? Pero sí, yo creo que fueron mujeres de una fuerza muy grande y que hicieron lo que quisieron cuando tuvieron que hacerlo en la época que vivieron, ¿no?